Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso. Estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. ¿Cómo estamos de nivel de audio de la presentación? ¿Vamos bien? Listo. Vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias o con los titulares, mejor, de las noticias más importantes del día. Y después de una pequeñísima pausa, los vamos a empezar a presentar una por una de las noticias que desarrollaremos en titulares. Mientras tanto, les digo que Juan Diego Rojas está en el control máster de emisión. Julián Pacheco está en el control técnico. También está Álvaro Quique Delgado Galvis desde el cielo en la producción, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y este servidor José Velázquez Pereira en la dirección de Impacto. Les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. En Francia, 5 minutos adelante, cuando un osado ciclista o ciclomontañista yagalo llamado Valentin Anoulour saltó desde un barranco y pasó por encima del pelotón en el Tour de Francia. En Bucaramanga, la policía capturó a un delincuente que robó una venta de frutas y verduras en el barrio Alfonso López. Tiempo récord, se logra rescatar a la niña que había sido... En Medellín, rescatada la bebé secuestrada en tiempo récord y capturada su secuestradora, según el reporte que entrega el alcalde Federico Gutiérrez. En Bucaramanga, cruce prohibido en U que realizan diversos conductores tan solo en un minuto en la calle 45 con carrera décima. En Cali, estas tres mujeres, una de ellas embarazada, robaron un restaurante en el norte. En videos, las ladronas se los presentamos cómo era que operaban. Infortunadamente, la perversidad del ser humano... En los patios norte de Santander, la policía capturó a un delincuente violador de una niña de 14 años, llamado Jesús Ferrey Ávila Niño. En Bogotá, un ex policía, Cristian Quinchía, que pagaba condena de casa por cárcel por ser policía atracador, habiendo sido retirado de la institución y estando, le dieron casa por cárcel, salió a atracar también vestido de policía. En Cali, esta modelo fue capturada cuando robaba un celular en la estación del Mío en Versalles, mediante la modalidad de cosquilleo. En Ibagué, este es el maldito venezolano, Antonio Alejandro Hernández Ortuño, de 19 años, que degolló a una abuelita de 71 años junto con otro compinche por robarle el celular y 900 mil pesos que guardaba la señora. Adelante los 5 segundos para mostrarles cómo en Guacarí, Valle del Cauca, 4 capturados de la banda Los Mameyes, en allanamientos en donde la policía utilizó todas sus capacidades. Los Mameyes. Un ciudadano egipcio, la nueva víctima de banda de atracadores en Transmilenio que delinquen la troncal Caracas en el centro de Bogotá. En Bogotá, capturados 3 venezolanos que atracaron a un ciudadano egipcio en Transmilenio. Cuatro veces en Bucaramanga, los defensores de la ciclorruta se enfrentaron con comerciantes y residentes afectados por las obras que a la brava quiere meter el alcalde. En Cali, la policía recuperó una moto robada, una Pulsar robada en la vía a Cristo Rey. La encontró y se la entregó a su dueño. Para laborar por varias semanas como impulsadoras comerciales de una marca... En Ocaña, TV San Jorge nos informa sobre otro robo de celulares con la promesa falsa de empleo a estas dos niñas. No, señor, yo vivo aquí hace 2 meses. Venimos a brindar una asesoría sobre... En Purificación, Tolima, a 2 venezolanos. Les dieron una oportunidad de vivir en una sede campestre de una empresa, pero cuando les dijeron que no podían vivir más ahí... Les partieron los brazos a la mamá, los dedos de las manos, y también a esta muchacha le desfiguraron el rostro cuando le mordieron la nariz. Los socios ya habían dicho que no. En Florida Blanca, la policía capturó a los desguazadores
que en Paragüita se robaron un camión, desde allí le hicieron seguimiento y se dieron cuenta que tenían montado tremendo negocio en la zona industrial, en donde desarmaban los camiones para venderlos por partes o por repuestos usados. En Ibagué, por cuarta vez, una mujer de edad lanzó billetes desde un segundo piso. 2 millones de pesos lanzó en billetes de 50 y de 100 mil. ¿Qué queremos con esta actividad hoy? En Bucaramanga, Miss Air Colombia, Valeria Ayos, asumió la importante responsabilidad de apadrinar 40 árboles sembrados en el Parque de las Cigarras. En este parque, las cigarras. Vamos a Venezuela, el gobierno está cada vez más aislado a las sanciones económicas que Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro castigaron a Silvia Flores, la mujer de Maduro, el cobarde que gobierna Venezuela. Nacional de La Haya. En Florida Blanca denuncian que todos los días esta volqueta, que es una chimenea ambulante, contamina sin control de las autoridades. Este 20 de julio, en Mi Viejo Sazón tendrás la independencia de comer diferente. Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero, para mis amigos televidentes que están compartiendo ya. Así usted nos esté viendo por la señal abierta. Por favor, entre a su Facebook, busque Impacto José Velázquez Pereira. Ahí donde Juan Diego lo hace poner azul, le dice me gusta, te gusta, tan, le da ahí, me da me gusta a la página. Es importantísimo que le dé me gusta a la página para que cualquier noticia de las que pasamos durante el día, usted sea el primero en conocerlas, más que cualquier televisión, radio o noticiero de radio o de periódico, lo que fuera. Luego busca donde le da a la izquierda, en la esquina de abajo, y le da compartir en grupos. Y comparten todos los grupos para que más televidentes y sus amigos vean Impacto. Vamos con la primera noticia. Esta noticia es en Francia. Durante el Tour de Francia, ¿qué pasó? Miren estos osados ciclistas, o un osado ciclista, un ciclomontañista, se prepara cuando ven que por una montaña va a pasar el pelotón del Tour de Francia. Un ciclista llamado Valentin Anouilh, que saltó desde un barranco y pasó por encima del pelotón en la etapa 10 del Tour. Véalo, aquí está, como increíble. Vuelva, ahí se repite, vea cómo tantas veces se repite. El hombre pasó por encima del pelotón de ciclistas que hacen competencia en el Tour de Francia. Qué espectacular imagen. Y hermosísima, ¿no? Lo que hace ese loco, que pasa una montaña increíble. Vea lo que hace, cómo se preparó, cómo prepararon la rampa y sabía dónde iba a caer. Vea, vea, perfecto, vea, por encima, ¿no? Eso sí es mucho loco, como decimos en Santander. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. ¿Cómo fue que la policía capturó a este delincuente que robó en una venta de frutas y verduras? Esto ocurrió, como les decía, en el barrio Alfonso López, en la carrera séptima con calle 42, según el informe del periodista César González. Escuchemos lo que dice desde el comienzo la nota. Bueno, ahí es cuando ya prácticamente lo llevaban, ¿no? Ya lo tenían, no dice nada la noticia de nuestro amigo de Caracol Radio Bucaramanga, César González. Entonces vamos con otra noticia, que es en Medellín. Alcalde Federico Gutiérrez, ¿cómo fue rescatada la bebé que se la había secuestrado una señora, se la había llevado? La señora ya es la segunda oportunidad o la segunda vez que se roba un bebé. No entiendo por qué esa señora estaba libre y por qué vuelve a robarse. ¿Qué dice el director general de la policía, el general Tertúa, y el alcalde de Medellín, mi amigo Federico Gutiérrez, con quien nos saludamos todos los años durante la Feria de las Dos Ruedas? En tiempo récord se logra rescatar a la niña que había sido raptada hoy en las horas de la mañana en la ciudad de Medellín. Y yo quiero decir primero que lo más importante es que la niña está bien, la niña se encuentra en perfectas condiciones. En este momento ya está con su mamá, con la articulación de toda la policía metropolitana. Y el Gaula se logra rescatar a la niña. Aquí jugó un papel muy importante. Primero, la información a tiempo. El reporte se da a las 9:20 de la mañana. A la línea 123, a partir de ese momento se activa la alarma, se logra identificar a través de otras cámaras que se tienen a la señora que rapta a la niña. Luego, a través del sistema de cámaras y de información ciudadana, se logra determinar que tomó un taxi, se logra ubicar el taxi gracias a las cámaras, y ahí es donde se muestra
que ingresa al municipio de Bello cerca a Cotrafa, y ya con esa información que se da, más ayuda de la ciudadanía, inteligencia y toda la acción de la policía, se llega a la vivienda donde se encontraba la niña. Bien, excelente trabajo que hizo la policía, y gracias a las cámaras de seguridad que ha impuesto la policía y con el patrocinio, mejor dicho, con la gestión del alcalde de Medellín, mi amigo Federico Gutiérrez. Vamos a saludar a unos televidentes de la ciudad de Cúcuta. ¿Quiénes son? Estos amigos del Motoclub Fraternidad Biker Cúcuta, que están en la sintonía. Son ellos, Yadritzo Vaca Tolosa, que fue quien hizo el contacto y envió la imagen, Wilmer Angarita, Joiner Franco, Carolina Torres, Da Vinci Sánchez, Oliver Cruz, Yadritzo Vaca Tolosa, por supuesto, David Sánchez, Erika Pira, y ellos son los que siempre están viendo impacto desde Cúcuta y que quieren nuevamente salir a rodar, venir a Bucaramanga en un encuentro nacional de motos. Vamos a meterlos en el grupo Veeduría Poder Motero para que se encuentren con los amigos de Bucaramanga, y los amigos de Bucaramanga y de otras ciudades de Colombia vayan también, y ellos vayan en viaje a la costa, diferentes eventos que tengan los amigos de Fraternidad Biker Cúcuta. Saludo motero para ellos. Vamos con otra noticia. Ah, pero yo tenía que grabar un video. Bueno, más adelante le grabamos el video a ellos de todas maneras. Saludo también para... Hay un amigo nuestro que vive en la ciudad de Ocaña, que permanentemente está en sintonía de impacto, mi amigo Freddy Márquez, gracias, el hombre patrullero de impacto, todos los días envía muchas noticias e información de la zona del Catatumbo y la zona de Los Caros, y lo mismo que la zona del sur del Cesar, de Aguachica. Bien, mi amigo Freddy Márquez, Amaya, desde la ciudad de Ocaña. Saludo motero para él y para su familia también. Vamos con la siguiente noticia. ¿Esta noticia es en dónde? Esta noticia es en la ciudad de Cali. Ah, no, sí, no, perdón, en Bucaramanga. Según el periodista César González de Caracol, miren lo que hacen en este giro prohibido en la calle 45 con carrera décima Occidente. Este es el cruce de la calle 45 con carrera 11 al frente de la Cruz Roja, donde miren, los conductores hacen la U sin ningún tipo de problemas. Cruce de la calle 45 con carrera 11, donde se hace la U sin ningún tipo de problemas. Eso al frente de la Cruz Roja en Bucaramanga. Mire, ahí los motociclistas. El cruce de la muerte lo llaman algunos. Miren, van peatones, no les interesa nada. En Espuma Santander lleve por 739 mil pesos estos productos. Un edredón de regalo, crédito fácil, y por cada 100 mil pesos reclame una boleta para rifa de moto 0 kilómetros. Cómprele a Santander. Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com/reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Este 20 de julio, en Mi Viejo Sazón tendrás la independencia de comer diferente. Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Saludamos a mi amigo de Noticias Morrocoyeras,
a mi amigo de la página Denuncias Ciudadanas Cartagena, que también está en la sintonía, Tuiteros Cali, Denuncias Ciudadanas Cali, Arriendos y Habitaciones Bogotá, también en todas las páginas que en este momento están compartiendo. Más adelante vamos a saludar solo a los que comparten y a unos amigos que nos reportan sintonías desde San José de Guaviare y diferentes sitios, los vamos a saludar en un momento. Mientras tanto, vamos a mostrarles esta noticia que es en la ciudad de Cali. Tres mujeres, miren estas tres viejas, bueno, yo no me dije que iba a decir esa palabra, tres delincuentes, pues. Estas tres viejas, una de ellas embarazada, llegaron a un restaurante en el norte de Cali. En el video se ve cómo las ladronas llegan al establecimiento. Una pidió agua, la otra pidió el baño y la otra embarazada. Luego procedieron a llevarse el tarro de la propina. Con un cuchillo amenazaron, se metieron y amenazaron a las empleadas, que también debieron haber tenido un cuchillo, un garrote y darles a esas ñeras. Pero bueno, se dejaron. Luego procedieron a llevarse el tarro y la propina, pero la barista la siguió y le dijo, oiga, oiga, pero espere, no se lleve, llévense la plata, pero no se lleven las propinas. Y esta vieja toda alzada, no, que tal, es que no, que tenía que dárselo, que se llevara el tarro. Bueno, la ñera esa ahí, vea, la que tenía, la ñera esa que dije con el cuchillo en el pecho, vea, que esa era la que estaba, pero la vieja solamente por asustar, porque vea, la barista la cogió y le dijo por las buenas, y vea, le cogió el bolso, venga, no, no se lleve eso. Y no, sin embargo, abrieron, se fueron y se llevaron, y luego la otra se regresó y siguió robando más cosas adentro. Eso ocurrió en el tarde de Cali. Luego lo siguió viendo más que había, cogió un maletín, le pidió una billetera a la barista, quien intentó enfrentarlas, pero una de ellas sacó un arma blanca y se fueron. No olviden, ¿tenemos la imagen? Bueno, quiero presentar disculpas a mi amigo Agustín de Cable Éxito, Bucaramanga, que más entretenimiento. Lo que pasa fue que un sujeto que la pasa estafando a todo el mundo dijo que Cable Éxito era de él, que Cable Éxito lo había negociado a Agustín. Y José Velázquez, como es buena gente y es bueno, José Velázquez le comió cuento y le creyó. Pero quiero presentarle disculpas y además decirle que si ese Cable Éxito tiene un sistema de televisión bueno y tiene impacto, es uno de los mejores sistemas de televisión, porque inclusive está llegando la señal a Río Negro, está llegando la ciudad a unos sectores de Provenza, muchos sectores de Bucaramanga, del norte, del centro, de cabecera, de Morro Rico, del oriente de Bucaramanga. Cable Éxito está posicionándose bastante, es más barato que cualquier servicio de televisión por cable, digamos más barato que cualquiera de los otros operadores de televisión cerrada. Entonces yo le ofrezco disculpas a Agustín, discúlpeme, no fue mi intención decir esa noticia de esa manera, sino que es que quería sacarme el mugre, jugarle el mugre por ese sinvergüenza miserable que vive estafando a todo el mundo. Según él es dueño de una fábrica de calzado, según él quería montar dizque una empresa, o montó una empresa virtual de una televisión fracasada. Según él, es un arrecho, pero es un delincuente, ¿cómo es esto? Estafador, pilas, que habla gente que habla mucho. Vamos con noticias. En los patios norte de Santander, ¿cómo fue que la policía capturó a este desgraciado, miserable, sinvergüenza, que ya mínimo lo tienen que coger con dos alambritos así con corriente y arrastrarlo también en una moto de las pelotas porque violó a una niña menor de 14 años, este miserable de 23. General Palomino, coronel Palomino, comandante de la policía de Cúcuta, ¿cómo fue eso? Infortunadamente, la perversidad del ser humano nuevamente es evidente en cuanto un sujeto accesa violentamente a una persona, un niño. Este ciudadano de 23 años, quien desde los 14 años accesaba violentamente hasta sus 17 años, mediante una actuación de valor civil, es develada esta actuación. Y esto pues suma a los casos que se han conocido donde una persona cercana a la familia del mismo núcleo es quien accesa violentamente a un adolescente en este caso. Coronel. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con 4 puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra, porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Este 20 de julio, en Mi Viejo Sazón tendrás la independencia de comer diferente. Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588.
Saludo, Montero, para todos los televidentes. No olviden que si usted quiere ir a verse bien, bien peluqueadito, a mí me arreglaron el cabello hoy bacano. ¿En dónde? En Barbería Royal, que queda en el barrio Campo Hermoso, en la calle 45, Primera Occidente, 08, subiendo media cuadra antes de llegar a la cancha. Hay especialidad, Laurita Campos es especialista en colocar pestañas pelo a pelo, de esas que no se caen y que no quedan calvas las viejas de las pestañas. Y además, las señoras, perdón, y las niñas. Le hace además manicure, pedicure, todo, por pestañas pelo a pelo, todo por 70.000. En manicure, pedicure para hombre también lo hace ella, que es especialista en consentir. Y el corte para caballero, de modo que se vean como varón para los jóvenes. Para las niñas lindas, que se hagan las mechitas o los rayitos o las iluminaciones. En este salón, en el barrio Campo Hermoso, calle 45, Primera Occidente 08, media cuadra antes de llegar a la cancha del barrio Campo Hermoso. Saludos, Laurita, gracias. ¿Cómo quedé? Bien bacano, ¿no? Bien peluqueadito, bien arreglado el cabello, bacano. El corte muy bien, chévere. Gracias. Gracias, Laurita Campos. Tú eres una dura. Dios te bendecirá por muchos más años y junto a tu hija para que tengan éxito y prosperidad en todos los negocios que emprendas y que te libre de personas malas que quieren hacerte daño, que te quieren estafar o que quieren aprovecharse de tu bondad, de que eres una persona noble. Bien, Laurita Campos. Saludos, Motero. Esta noticia es en la ciudad de Bogotá. Un policía lo había retirado de la policía porque estaba comprometido en robo con delincuentes. Entonces, el juez, viendo que peligraba en la cárcel, porque era policía y había capturado delincuentes, pero también la debía con la banda a la que él pertenecía, pues le dio por salir, ponerse el uniforme, montarse en una moto de alto cilindraje. Iba a cometer un ilícito en el barrio Fontibón. Entonces, desde Fontibón lo persiguió la policía, el tipo se metió por la 26, se metió por varias vías, luego se metió al aeropuerto de Catán, el aeropuerto militar, y allá en el aeropuerto militar disparó contra los policías. ¿Y qué pasó? Pues los policías también reaccionaron, el tipo se vio perdido y le dio colillo y ¡prá! Se mandó a una laguna con ese frío de Bogotá y ya lo sacaron capturadito. Mire todo el video de la captura. Se sienta dentro, ya se capturó. ¿Patrullero qué dice ahí? Así lo conocen. Vale. Miren el armamento. Se matará ya, perro. Venga, chiquero. Ya, páralo, páralo. ¿Quiero? ¿Es aquí, Toro? Hay hombre, Juanpe, ya sí, ya le escribí, tenía un arma, ya le escribí, tiene que decírmelo todo. Juanpe. Regístralo primero. Curso. Venga, llevémoslo al carro. Ya, muchachos.
Tome crucero ya. Arma, paila, le debes armar estar allá botada. Al arma que traía el hijo de puta con que hizo los tiros. Si a mí me fue el último. Digo, para ti cuatro y con esta donde iba. Saludo Botero, ya estoy aquí desde el estudio, aquí desde el máster de emisión. ¿Por qué? Porque quiero estar aquí al frente del computador para ver quiénes son los que están compartiendo impacto. Primero vamos a saludar a los que van compartido, ya vamos a saludar a unos amigos que nos sintonizan desde México, desde Egipto, hasta nos están saludando, muchas gracias. Pero primero que todos los que comparten, vamos a los que son juiciositos y nos ayudan a compartir. ¿Ustedes cómo hace Juan Diego? Debe entrar a la página Impacto José Velázquez para ir en Facebook, así nos esté viendo por televisión. Busca Impacto José Velázquez, le hace poner azul ahí donde Juan Diego dice que de me gusta, es de pan, le da clic ahí para que le dé me gusta y aparezcan notificaciones. Luego baja, busca el video en vivo. Listo, baja, listo ahí. Cuando esté el video en vivo, le da play. Ya le dio play. Ahora va a la esquina de abajo de su celular y le da a la izquierda, en la izquierda donde dice compartir. Y luego va al grupo a la derecha y comparte todos los grupos que usted. Como Eddie Licede, que ha compartido en el Egresados Cooperativo La Anunciación Florida Blanca. David Blanc, David Alfonso Arteaga. Don David, bien, mi hermano. Saludo para doña Rosalvita. También para Joana Gómez Bautista, que está compartiendo. Betty Barragán, Vicente Santana. Luis Fernando Medina González, Fernachito. Oiga, me faltan huevos, pero un cartoncito nomás de huevos criollos. Hágame el favor y te los compramos aquí en Bucaramanga. También Chely Murillo, el Laboratorio Clínico Sion, clasificados como la H en Bucaramanga. Juan de Dios Asensio por los barrios y veredas de Ibagué, denuncie no más delincuencia. Juan de Dios Asensio también ha compartido. Doña Socorro Prada, que fan destacado, que ha compartido en muchos grupos. Doña Socorro Prada, gracias. Lo mismo Viviana Vega, Juan de Dios Asensio, mi amigo Pablo Coronel, que es fan destacado. Juan Carlos Osorio Quintero, Juan Carlos, mucha bendición, hermano, usted que también nos ayuda a compartir. Y Juan de Dios Asensio, que comparte como un loco. Lo mismo Pablito Coronel, igualmente, son muchas las personas. Mauricio Suárez Millos, estaba perdido y desaparecido. Gracias por seguir compartiendo. Lo mismo que saludamos. Bueno, Mauricio Suárez Millo es un fan destacado también. Conviértase usted en fan destacado. Comparta en todo el grupo de Impacto y comentando toda la noticia de Impacto. Y defendiéndonos cuando esos que no les gusta la ley y el orden, hacer las cosas derecho como los hijos de Dios manda o como Dios manda en su palabra, pues atacan a José Velázquez, le escribe unas barrabosadas y unas ofensas terribles. Pero yo tengo ángeles que Dios envía. O sea, usted un ángel de Dios. Cuando usted es un ángel de Dios, ¿qué pasa? Dios lo bendice a usted y a su familia. ¿O no, Juan de Dios Asensio? Dígame si no. Bueno, más amigos que siguen compartiendo Impacto. Muchas, pero muchas gracias. Por aquí, Juan Diego, creo que hay un amigo de San José del Guaviare, hay otros amigos de Ocaña, hay otros amigos de Cúcuta que están compartiendo y comentando Impacto. Vamos a ver quiénes son los que están comentando y compartiendo. Aquí está en este momento doña Socorro Prada y Fernando Medina González, Juan de Dios Asensio, William Barrios, Mantilla, también Jorge Toscano, Karin Yunit, Ulitza Bautista, que también escribe, Juan de Dios Asensio, Pablo Coronel, Luis Fernando Medina, Diana y Marco Gómez. Saludo Motero. Dice que las... José, mire, párele bola a Juan Diego lo que dice aquí. Las publicaciones y las propagandas no tienen audio. Solamente tiene audio cuando usted habla. Las noticias no. Ojo, esté pendiente de la señal. Creo que hay que estar pendiente del nivel del máster, del máster, es que debe estar pendiente. Algo está pasando para que se dé cuenta ahí. Rodrigo Ardila, que también está en la sintonía. Jaime Contreras, desde Niza, está en la sintonía viendo Impacto. Chely Murillo, lo mismo que Ortiz Yatnidia. Freddy Márquez, desde Ocaña. Freddy, ve. Yo dije que había un amigo desde Ocaña, el patrullero de Impacto, Freddy Márquez. Lo mismo que mi amigo José, el patrullero de Impacto en Bucaramanga, Hermes Díaz. Daisy Villabona Moreno. Primo Cáceres, fiel televidente del barrio La Esperanza 2, dos al pecho y uno arriba, claro que sí. Otro que dice Juan Asensio, buenas noches José, cordial saludo. Dios te bendiga, saludo Botero, desde Chorrera de Don Juan. ¿Qué lío con eso el proyecto de la ciclorruta que contrario
Qué autoritario el ingeniero Rodolfo Hernández. Así no es, alcalde. Sí, alcalde. El alcalde se está equivocando mucho. Quiere salir y quiere dejarle un problema a la ciudad porque a él no le importa. Él no se mueve en bicicleta, pero él quiere a toda costa, no se sabe, pagando favores políticos de qué, o si es por gastarse la plata o algún chanchullo, algo está pasando. Lo cierto es que el alcalde Rodolfo Hernández quiere imponer a la brava. No importa quién se quiebre, porque él tiene plata, no le importa que los demás, que el que acabó de montar una venta de empanadas, le pase la ciclorruta, ya tenga que cerrar el local y acabar la ventica de empanadas, perder la plata que metió en la neverita, en el, ¿cómo se llama?, el calentador, en las cositas así, o en el fritango de empanadas. Porque, alcalde, qué mal. A usted no le importa, usted tiene plata, pero le importa joderse a los demás, alcalde, qué mal. ¿Cuántas bicicletas pasan por una calle en un día? En un día pasan máximo 10 bicicletas. ¿Y cuántos carros pasan? 2.000, 3.000. Hay ciclorrutas que está diseñando en donde no hay andenes. ¿Por qué no hizo primero andenes y después se diseñó ciclorruta? Por eso todos los medios de comunicación le están dando palo al alcalde. Qué bien, qué mal, qué mal. Luz Marina Romero Estupiñán también está en la sintonía. Juan Carlos Osorio Quintero, Mauricio Suárez Millo, Paulito Coronel, todos los que están compartiendo impacto. Vamos mejor con noticias. Siga usted compartiendo, por favor. Necesitamos que nos sigan viendo en vivo unos 500 televidentes. Porque necesitamos, anoche llegamos a 60.000, pero esta noche tenemos que llegar a 150.000, más del doble, casi tres veces más. Saludo para Rocío Chica, ya saludamos para Wilfredo de RCN, para el reportero Javier Díaz, para mi amigo el general Eduardo Enrique Zapatero Altamiranda, que está como comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército en el sur del país. También para Gerardo Murillo, un gran periodista y locutor y productor de televisión. Paola Rincón, Alfredo Rodríguez Pérez en Venezuela. José Luis Jiménez en sintonía, el general Manuel Antonio Vázquez Prada, gracias general por estar en la sintonía, mi amigo Agustín de Cable Éxito, Jorge Torres, Germán Valenzuela, Camila Chaparro de Cuéntamelo Todo, Gustavo Rodríguez, el camionero, tío Pedro y Lorenzo Bautista, consignatario y compraventa de carros, Taxi Taxi en la avenida González Valencia con calle 51, para que si usted quiere comprar o vender, ahí está, y mi amigo Giovanni Suárez, Giova Motos, que pasamos de ayer, no tenemos lo de Yovamoto, ¿no? Porque no guardamos el proyecto y están en la sintonía. Vamos con noticias. ¿Qué noticia vamos? Ah, bueno, esta noticia es la número 8, sí, señor, tiene razón. Vamos con esta noticia que es en Cali. Mire esta modelo. Buena, la vieja sí está bonita, ¿no? Pero una rata miserable. ¿Cómo se le ocurre que semejante vieja que puede ganarse la plata en un desfile, en cualquier cosa, pero prefirió cosquillar en un bus? Es que el que tiene mañas de delincuente no le quita nunca y siempre será un rata. Porque ¿cómo es posible que esta muchacha tan bonita con ese cuerpazo y la hayan cogido porque la hayan capturado porque se robó un celular en la estación del sistema de transporte mío de estación Versalles mediante la modalidad de cosquilleo? Otra noticia que es en Ibagué. Mire este maldito venezolano. ¿Cómo les parece a este venezolano que ustedes van a ver allí? Ahora sí, ya lo están viendo. Este venezolano se llama Antonio Alejandro Hernández Ortuño, de 19 años, que degolló a una mujer por robarle el celular y 900.000 pesos. Cuando caminaba por el barrio La Francia, a la altura de la calle 30, con carrera Ter Cuarta, fue interceptado por este extranjero, había sido señalado de ser el autor material del crimen de doña María Ligia Sánchez Borda. La señora, la abuelita, tenía 71 años de edad. Y este miserable sinvergüenza, rata venezolano, con su compinche, voltea más hacia arriba para que no me quede muy más iluminado de un lado que otro, con su compinche, agarraron a la señora, la apuñalearon en los brazos para que entregara la plata y entregara el celular. Y no contento porque la señora no quiso entregarlo, entonces le metieron una cortada en el cuello que la degolló totalmente. O sea, le cortó la tráquea y le cortaron las venas aorta y la yugular. Increíble, ¿no? Qué miserable maldito venezolano. Por eso es que no hay que ayudarlos. Yo ni siquiera en los semáforos estoy ayudando, porque usted ayuda y ese venezolano llama a 10 más. Por cada venezolano que usted ayude, llegan 100 más. Están llegando sin papeles y en los morrales que supuestamente vienen caminando traen esas armas. Se arman de cuchillos y todos los miserables con tal de robar. Ahora tenemos otro caso, o pasémoslo de una vez. Juan Diego, de una vez, ¿cierto? Vamos a pasar esa noticia de ese venezolana, de ese par de venezolanos, una pareja. Bueno, de esto, mire, es que hay otro, la 11, vamos de una vez con la 11, ¿cierto? O la 11, vea. O no, no, espere. Sí, vamos con la 11, que es la de Bogotá. Estos tres venezolanos fueron capturados atracando en la, ¿cómo se llama? Ponga el video. En el sistema de transporte mío. Escuchemos la noticia.
Un ciudadano egipcio, la nueva víctima de banda de atracadores en Transmilenio que delinque en la troncal Caracas en el centro de Bogotá. El extranjero fue atracado cuando se movilizaba en un bus articulado por parte de tres hombres y una mujer que actúan en Gavilla. Llegaron como 5 o 6 personas y me apretaron a la entrada y me sentí algo raro porque yo ando en el Transmilenio diario. Al entrar por los dos lados me apretaron y al frente paró un muchacho, me frenó al entrar como si fuera quiere que me roban. Los delincuentes los despojaron de su celular en el interior del bus, aún en movimiento a la altura de la avenida Caracas con calle 31, localidad de Santa Fe. La persona afectada es de nacionalidad egipcia, donde oportunamente avisa al conductor y él para el vehículo y da aviso al cuadrante. La víctima de inmediato alertó al conductor del delito, quien a su vez dio aviso a las autoridades, las cuales detuvieron el bus y subieron al articulado para buscar a los delincuentes. Al llegar al cuadrante, el ciudadano manifiesta lo sucedido, señala a las personas que le ocasionaron el hurto. De igual forma, se da la búsqueda del objeto hurtado, el cual es encontrado en el suelo luego que una de estos delincuentes lanza este elemento al piso. Los tres hombres y la mujer en un principio no aceptaron su responsabilidad. Negaron al principio, empezamos a llamar y el teléfono, podemos escuchar el teléfono claro porque estamos en el trayecto. Gracias a los señalamientos de la víctima y de los demás pasajeros, fueron bajados del articulado y requisados, encontrando en su poder el celular del extranjero robado, avaluado en 2,5 millones. Son capturadas 4 personas extranjeras, las cuales habían hurtado a un ciudadano también de nacionalidad extranjera. Estos individuos son dejados a disposición de la fiscalía, de igual forma con el elemento recuperado. Muy bien, excelente por la policía en Bogotá, pero vea, todos los días en Bogotá están capturando 10 venezolanos. Anoche capturaron a esos 4 y habían capturado otros 3, a 7, y reportaron también otros 3, o sea 10 venezolanos diariamente, y eso de los que logran capturar, o sea que por lo menos de 100 robos, o sea, 100 venezolanos están cometiendo robos, y de esos 100 solo capturan 10, porque es que así es la cosa, increíble. Pero estamos mamados ya de los venezolanos malos que, primero que todo, llegan a dañarle la vida a los buenos venezolanos que sí entran legalmente al país, que entran a trabajar, que no son perezosos, que no esperan como allá en Venezuela que el gobierno les diera todo, que no pagaban recibos de agua y de luz, se echaban era a dormir, que quieren todas las cosas fáciles. Mire esto lo que ocurrió en Purificación Tolima. Allí en Purificación Tolima, ¿qué pasó? Una señora que administraba una finca o una sede recreacional de una empresa y estaban haciendo un proyecto de plásticos, le dijo a su mamá: mamá, ¿por qué no guardamos, le damos posada a esta pareja de muchachos venezolanos? Mire, están durmiendo en la calle. Pues le dieron posada por un día o por 2 días. Los tipos se quedaron meses. Entonces en la empresa se dieron cuenta, bueno, ¿quiénes son ellos? No, ellos son unos venezolanos que les dimos, porque pobrecitos, estaban durmiendo en la calle, están mal. Una pareja de venezolano y venezolana. Entonces, ¿qué pasó? Los tipos, o el tipo y la vieja, cuando le dijeron los de la empresa a la señora que ya no podían tenerlos allí, pues los tipos empezaron a darle patadas, puños, le partieron los dedos a la señora, y la muchacha, la venezolana, le mordió la cara a esta muchacha, le mordió la nariz, le desfiguró el rostro. Gracias a ahí está medio reconstruido y la mamá ya como le partieron los deditos, los miserables estos. ¿Cómo fue la noticia? ¿Qué dicen los amigos, estos periodistas de que nos entregan esta información desde Purificación, Departamento del Tolima? No, señor, yo vivo aquí hace 2 meses, venimos a brindar una asesoría sobre recuperación de plásticos. ¿Usted es una profesional en trabajo social? Sí, soy trabajadora social profesional. Le vemos en su rostro, bueno, que está vendada. ¿Qué pasó? ¿Qué nos puede contar? El día de ayer se le dio la oportunidad de vivir en el Molino Villa de las Palmas a 3 venezolanos. Los socios ya habían dicho que no iban más, que no podían vivir más con nosotros cuando nosotros les dimos a conocer esa razón de los socios. Que de la empresa no trabajaban más ahí, que no podían vivir más ahí. Entonces ellos arremetieron contra nosotros,
cogiendo a mi mamá, partiéndole los dedos de la mano, y entre el señor Diego y la novia me cogieron a mí a golpes. La novia del señor Diego me mordió la nariz, deformando mi nariz. Estoy pendiente ahorita de que llegue la médica legista para que me valore. Y el señor Ernesto Pineda es un señor que los ayudó a escapar, por eso los policías no han podido hacer nada con ellos, porque él los ayudó a escapar y los está escondiendo y no ha querido decir dónde están. En este momento hemos tenido mucho apoyo de la policía, nos han comprendido, nos han ayudado en la situación, los medios de comunicación también, pero no ha sido posible identificar a los tres venezolanos. Y por favor, pues advertimos a toda la comunidad de Purificación que tengan mucho cuidado. A nosotros nos sucedió eso por abrirles las puertas, darles de comer, darles un techo, pensando por la situación difícil en que ellos estaban pasando en Venezuela, pero lastimosamente ellos pagan así, con maltrato y todo. Entonces no, tengan mucho cuidado. Usted y su familia esperan que se tomen las medidas que sean pertinentes, ¿no? Sí, esperamos. La policía nos ha colaborado muchísimo, la SIGIL, pero pues esperamos que el proceso sea ágil, porque pues ya todos conocemos que procesos así duran años archivados, y pues corremos el riesgo de que estos venezolanos abandonen el país y no hemos podido identificarlos ni nada. Entonces solicitamos por favor a las autoridades que nos colaboren más de los que nos han colaborado, y que de corazón. Increíble. Pizzería Álvarez. Hay que ir a comer una deliciosa pizza en la calle 33, número 3535, frente a la entrada principal del Colegio de las Américas. O diga que va de parte de Impacto. Diga, saludo Motero, Edwin y John. Saludo Motero, venimos de parte de Impacto. O llame, diga 316-495-7686 o 691-5560, que le manden una pizza mexicana, una pizza hawaiana, una pizza de pollo con champiñones, una pizza ranchera, una pizza especial, una pizza de camarones, una choripizza, una pizza de carnes. ¿Cuál pizza quiere? Pídala a domicilio o vaya con su familia a Pizzería Álvarez. Este 20 de julio, en Mi Viejo Sazón tendrás la independencia de comer diferente. Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Saludo Motero para Rosalba Romero Martínez, Cecilio Celino Parada, Rodrigo Ardila, Javier Francisco González, Elce Díaz desde Francia nos está sintonizando. Gracias, Robert Castro. Igualmente Pablo Coronel, Freddy Martínez desde Ocaña. Marta Luna también, que es fan destacada de Impacto. Gracias, Robert Castro. Henry Jiménez Villalba. Henry, saludo Motero desde Bucaramanga. Henry nos saluda, dice dos del pecho y uno arriba, mi amigo José Velázquez. Henry Jiménez Villalba, el tractomulero desde Barranca Bermeja. Dios lo guarde y lo siga bendiciendo en Cristo Jesús. Amén. Lo mismo para Jorge Amaro Dietes Cárdenas, que está en la sintonía desde Villa Garzón, Putumayo. Saludo Motero. Jorge Amaro, Laurita Campos, Carlos Alberto Hernández Córdoba y todos los que nos están sintonizando. Vamos con noticias. Esta noticia, ahora sí volvamos al orden natural, ¿no? Vamos con la 10. Sí, señor. En Guacarí, Valle del Cauca, 4 delincuentes fueron capturados por la policía. ¿Por qué los capturaron? Porque son de la banda Los Mameyes. ¿Qué hacían esos tipos? Sicariaban, mataban y traficaban. ¿Cómo fue la captura de estos sujetos? Fueron capturados en flagrancia dos hombres, una mujer y aprehendido un menor de edad en Guacarí. Las autoridades logran la captura de esas personas, la aprehensión de un menor de edad, incautación de un revólver calibre 38 y 550 dosis de alucinógenos entre marihuana y cocaína. Estas personas pretendían reorganizar la estructura delincuencial Los Mameyes, desarticulada el pasado mes de marzo. Es así que en coordinación con la Fiscalía General se expiden las 4 órdenes de allanamiento y se logra la captura en flagrancia de 4 individuos. Se destaca la aprehensión de un menor de 16 años, conocido como Paul Calero, a quien se le encontró en su poder un arma de fuego tipo revólver. Igualmente, la captura de otro hombre conocido como Vampirín, quienes son señalados presuntamente de participar en algunos hechos sicariales ocurridos en la jurisdicción del municipio de Guacarí. Igualmente, el arma incautada se envía al laboratorio para determinar si ha sido usada en alguno de esos hechos. Los demás capturados son encontrados en posesión de varias dosis de sustancias alucinógenas, quienes serían dinamizadores del tráfico de estupefacientes y usaban terceros para este fin en la jurisdicción.
Capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. En audiencia de control de garantías les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. En un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación se logra, mediante diligencias de allanamiento y registro, 4 diligencias realizadas, se logran la captura de 4 delincuentes, 4 delincuentes que venían generando zozobra e inseguridad y participando de acciones delictivas como la comercialización de estupefacientes e instrumentalización de personas. De esta manera también se incauta en el procedimiento un arma de fuego tipo revólver que también estamos analizando en la uniprocedencia balística si guarda relación, porque la información que tenemos con 4 homicidios en este municipio de Huacarí, estas personas fueron dejadas a disposición por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones, por tráfico, fabricación también de estupefacientes, y dado la gravedad de los hechos, se le da la medida intramural. También resaltar que alias Calero y alias Vampirín, dos de estos reconocidos delincuentes capturados, venían siendo recurrentes en el delito y han participado de hechos sicariales que estamos investigando. ¡Qué delicia ir a comer en la cazuela de Roger! ¿Cómo ven este arroz de langostinos que me comí el domingo? Delicioso. Bueno, este es un lebranche frito, una delicia. Viene así con, ¿cómo se llama? Con, póngale pausa. Con granizada de coco, de hierbabuena, de naranja, de panela, lo que quiera. Con ensalada, con aguacate, con sopa de pescado, una delicia. Porque son las, lo que los huesitos, cuando filetean el pescado de mar, le echan todo eso y queda una delicia. ¿Y cómo le parece esto a langostinos al ajillo? Delicioso con el ajillo, con patacón también viene todo. Y la cazuela de almuerzo todos los días, que es deliciosa, que solamente vale 10,000 pesos. Y de ahí en adelante, dependiendo del tamaño, la cazuela le vale el precio diferente. Pero todo es más rico porque Roger le distribuye el pescado a todos los restaurantes. Vaya, como han ido muchos amigos a la cazuela de Roger, a la calle 54, número 17B39. Y ya que me acordé a los amigos que van a comer a la cazuela de Roger, voy a saludar a varios amigos que estuvieron allá del barrio Alfonso López, a Fabio Rodríguez, toda la familia Rodríguez, a Estela Moreno y a Juan Daniel, también para Daniel Valencia, Jairo Valencia, Nelly Portilla, que están en la sintonía y que van a comer allá en la cazuela de Roger y están en el barrio La Cumbre. Para Olinto Vargas, que nos encontramos ahí en el centro, y a la señora Rosario Sierra, que también está en la sintonía. Saludo en Quirón para la familia Mantilla, para Reinaldo, el hijo de Jailer, de Jailer y Dayana, también Mantilla, que está en la sintonía. Norberto Dueñas, de la EDS Campo Hermoso, que nos encontramos hoy y que también ve Impacto. ¿Quién es, señor? Bueno, ¿quién más ve Impacto? Y que voy a saludarlos desde aquí una vez, los que están compartiendo y los que nos están dando. Emily Rowe, desde el Caracolí, Fermín Bautista Báez, también está sintonizando Orlando Cárdenas, Jaime desde Piedecuesta, están otras personas en sintonía compartiendo Impacto a lo loco, gracias, Fermín Bautista, Hernando Méndez Rodríguez, mi amigo el renegado Hernando Méndez, saludo para mi amigo Alirio Mantilla, también para mi amigo, Aldemar, el hombre del director de tránsito y transporte del área metropolitana, bueno, para todos los amigos, para Pachequito y todos los que están en la sintonía, todos los renegados. Saludo también para Daniel Felipe Alvarado Velázquez, que está compartiendo como un loco. Para mi amigo el ciego, Samuel Pinto. Y para Samuel Pinto Junior, saludo Motero Junior. Usted que está en la sintonía, muchas gracias. Y al viejo Junior, al viejo Samuel. Fermín Bautista Páez, ya lo saludamos. Igualmente a Lilianita Cuevas, desde el barrio El Prado. Herminda Díaz, también nos está sintonizando. Luciardo Cubides. O Alicia Ortega Orejarena Guevara, también está en la sintonía. Fermín Bautista Páez, ya lo saludamos, Pablito Coronel, que fan destacado de Impacto, Benita Lagos González. Igualmente, es que tenemos una cantidad de televidentes impresionante, gloria a Dios, que nos bendice con toda esa cantidad de amigos que están sintonizando. Ya nos arreglamos el audio, ¿cierto? Porque están diciendo que todavía están, que salen malos los comerciales, que salen sin bajito de audio. Bueno, Delcy Villabona Moreno también está en la sintonía, Hermes Díaz, gracias y todos los que están compartiendo. Vamos con noticias rápido. Esta noticia, que vamos, ¿cómo es con la 10, con la 11? La 11 ya la pasamos, sí señor, tiene razón. La 12 es en Bucaramanga, los defensores de la ciclorruta querían hacer, dice que ¿cómo se llama? Una defensa, un plantón,
Oiga, pero eso sí es verle la cara al otro de boludo, de pendejo. ¿Cómo se le ocurre ir a provocar a la gente trae que están mamados los comerciantes con esta arbitrariedad del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que hace lo que le da la gana y que perjudique a quien le da la gana y que no le importa un carajo porque el alcalde ya se va dentro de 4 meses, ya sale de la alcaldía? Entonces, a toda costa quiso imponer la ciclorruta. Trae que necesitamos vías en Bucaramanga. Y eso sí, hay que hacer las ciclorrutas, pero con las obras. ¿Dónde planificó las obras, alcalde? ¿Cuál fue lo por los cerros orientales? ¿Qué ciclorrutas hizo? Cuando planificaron el mesón de los pícaros y para la 27, ¿por dónde le hicieron ciclorruta? ¿Por dónde le hicieron ciclorruta a la autopista? Muéstreme. Ah, pero sí quieren joder las calles y a la gente que está trabajando, los que pagan impuestos, los que generan empleo. Se va a venir una crisis más arrecha de desempleo en la ciudad con esta arbitrariedad, esta bulla de alcalde. ¿Cómo fue ese enfrentamiento? Es que no es de insultar, amor, no es de insultar. Es que simplemente nosotros decimos es que... Pues yo, pero es que yo sé, amor, no entiendo. Pero es que ¿cuántas veces no le hemos dicho que no es la primera vez? Siempre se les ha dicho, venga, mire, los clientes llegan y se guardan. Pero qué mal, alcalde de Bucaramanga, qué mal los que defienden las ciclorrutas. Piensen en la ciudad, la piensen en el empleo, no piensen en ustedes. Es cierto que aquí necesitamos descontaminar la ciudad de humo de los carros, sí, pero si quieren descontaminar, hagan operativos duros contra las chimeneas ambulantes, contra los buses, contra las volquetas, hasta carros de niños, carros de busetas escolares transportando niños contaminando. Carros particulares, los piratas que están contaminando muchísimo. ¿Dónde están los operativos? Aquí no vengan a joder a la gente que es que la ciclorruta es la mejor. ¿Cuántos tienen en Bucaramanga bicicleta? Poquitos. ¿Y cuántos transitan en la bicicleta? No más cuando van a salir a hacer deporte. De resto no la usan como medio de transporte. Esta ciudad es caliente y no paga porque usted da 3 pedalazos y ya está sudado. Vamos con más noticias, vamos de chori con estas noticias. Esta noticia es en la ciudad de Cali. La policía recuperó esta moto robada y se la entregó a su dueño. La moto había sido, es una Pulsar, había sido robada en el barrio, en la vía Cristo Rey. La encontraron en el barrio Siloé de Cali y se la entregaron a este muchacho que es su dueño. En Ocaña, ¿cómo fue el robo de celulares bajo esa modalidad de engaño tan tonta que caen muchos que le ofrecen empleo? Pero venga, usted no puede estar aquí con celulares trabajando, deme los celulares. Y resulta que les consiguen mediante modalidad de engaño, es que entregar publicidad y otras cositas. Y se van, den el celular aquí, cuando termine la jornada yo se los entrego y puro cuento, desaparecen con el celular, ni no le pagan ni lo del día. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se dio esa noticia? Para laborar por varias semanas como impulsadoras comerciales de una marca reconocida, fueron contratadas varias jóvenes por una persona que las llamó y les ofreció trabajo bien remunerado. Lo que no pensaron las mujeres era que quien les había ofrecido empleo las iba a dejar sin sus celulares. Él nos cita al local donde vamos a empezar a ofrecer el producto. Y a la hora, él hace todo su, monta todo, que hay, nos da los volantes y habla con los dueños de los locales para que nosotros nos dejen promocionar el producto que él está vendiendo. Y ya, o sea, ya después de un determinado tiempo, él se acerca y dice que está prohibido el uso de celulares. Y ya uno, pues como es el jefe, uno le hace entrega el celular y ya pasa un determinado tiempo y nos dirigimos a mirar y no aparecía ni el muchacho ni los celulares. Y así es la nueva modalidad que él tiene. Ya el ladrón tenía todo planeado, porque se había dirigido al lugar donde al principio las mujeres iniciaron su trabajo y había pedido permiso para ubicar ahí su estrategia de publicidad. Él se dirigió a hablar, si le permitían que nosotras nos ubicáramos ahí, el local dio la autorización y les pidió que también les hicieran publicidad a dicho local. Y ya eso fue lo único. Entonces nosotros nos confiamos, como el local estaba, autorizó que él distribuyera sus volantes, confiamos en el muchacho. La dueña del local nada más nos dijo que estaba muy ocupada cuando él fue a decirle y le dio el permiso. Y la muchacha que nos recomendó que iba al local de ella a comprar, nada más nos dijo que lo distinguía que porque compraba mercancía allá. ¿Qué tal semejante robo? Tremendo, ¿no? No siguen cayendo. ¿Se acuerdan que aquí ofrecieron dizque un viaje a Matanza, que tienen que trabajar en Matanza? Contrataron un bus, echaron toda la gente y tumbaron hasta el del bus. No, si quieren trabajar, déjenme los celulares aquí porque yo no permito que vayan a empezar a chatear o usar celulares. No, dejen los celulares aquí cuando termine la jornada laboral, les pago y les entrego el celular. Mentira, Echeverry, se los robaron.
para que a usted no lo roben, cómprese un pollo asado bien delicioso. No le provoca un pollito asado así, con finas hierbas, riquísimo, subiendo por el Boulevard Bolívar, desde la glorieta del Parque San Francisco a la carrera 23, ahí está en toda la esquina, Bipollo Boulevard, qué delicia el pollo asado. 5 segunditos, eso va hacia arriba, ¿no? Mire, el pollo asado delicioso. Otros 5 segunditos para que la gente vea cómo es que se hace el pollo y queda bien rico, que es a la brasa, no es con gas y con piedra volcánica. Además, es un pollo asado al carbón, 15 mil pesos. El pollo a la broster vale 18 mil pesos con 2 sopas y con papa y arepa y gaseosa. Todos los combos que hay, vaya a almorzar también allá o pídalo mañana, 20 de julio también allá hay en Bipollo Boulevard en Bucaramanga. Saludos para Julio Forero, para Francesca González, para Marisol Anzaz, la bonita que está en la sintonía, para Carlos Borges desde Indianápolis, Estados Unidos, y para Julio Forero, que nos está sintonizando. Noticia. Esa noticia es en Florida Blanca. Sí, vamos bien, ¿cierto? Con la 16. ¿Cómo fue que la policía capturó a estos sujetos? ¿Tenemos full del coronel? ¿De los desguazadores? No, vamos así, yo le voy contando. ¿Qué hacían estos tipos? Estos tipos robaban camiones en diferentes partes, los camiones que dejan parqueados, abandonados, dice que con el vidrio cerrado, especialmente las turbos, los NPR. Los desguazaban en una bodega que tenían en el parque industrial, aparentemente una cosa legal. Allá desarmaban los camiones, los repuestos, las cosas, las partes del camión lo vendían como repuestos, y algunos negocios de Bucaramanga estaban comprando esas partes usadas de camiones, y esos son de camiones robados. Entonces, buscaban carros que fueran nuevos y los desarmaban. ¿Cómo fue que los cogieron? Pues se robaron un camión en Paragüitas. Se subieron al camión, se lo robaron, y cuando lo llevaban y lo siguieron hasta donde los estaban desguazando, y allá se encontraron a los dos que robaron el camión y a los otros dos que es encargado de desguazar, de desarmar los camiones para robarlos. Más noticias. Esta noticia es en Ibagué. Por cuarta vez, una mujer lanzó billetes. La señora, cada que se pega la emborrachada del siglo, lanza billetes desde la ventana del segundo piso. Lanzó 2 millones de pesos en billetes de 50 y de 100 mil pesos. Escuchemos la algarabía. Ay, marica, pero... Ay, Oscar, después me la todos esos billetes, y ojalá los ibaguereños dicen que ojalá que la señora se siga emborrachando, porque cada vez que la viejita se pega una pea, saca plata y la bota por la ventana hasta que llega un familiar, mamá, ya no bote más plata, ¿cómo le ocurre? Pues la viejita las peas la hace volverse generosa y así sigue botando billetes. Bueno, vamos con otra noticia que es en Bucaramanga. Miss Air Colombia, no, esa noticia no, mejor porque me fastidia. Vamos a ver qué es lo que dice Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, que castigaron a la mujer de Maduro. ¿Cómo fue la noticia y qué dijo Maduro? Que se la da de muy de arrecho y ofende a todo el mundo, y cobardes y terroristas, y vengan para acá, pero lo veré como una gallina culeca cuando esté por ahí escondido en un hoyo porque lo capturaron y lo van a llevar para meterlo en los tribunales de justicia por delitos de lesa humanidad. Vamos a Venezuela. El gobierno está cada vez más aislado. A las sanciones económicas que Estados Unidos aplicó hoy al círculo más cercano de Nicolás Maduro, se suma la denuncia que Chile y otros 4 países presentarán contra Caracas en la Corte Penal Internacional de La Haya. Si hay una persona con la cual Nicolás Maduro guarda especial lealtad es con su esposa, Cilia Flores, y por eso se indignó al enterarse de las duras sanciones que aplicó hoy el Departamento del Tesoro estadounidense contra ella y su círculo, acusándolos de saquear la riqueza de Venezuela. Si ustedes quieren atacarme, atácanme a mí, pero no se metan con Cilia, no se metan... No se meta con Cilia, la mujer, ¿cómo le duele, Maduro? Le están dando, más le duele, miserable. ¿Y por qué no le... No duele, y usted no dice que no sean cobardes? ¿Por qué no le duele a los venezolanos que tienen que huir de su país y que están aguantando hambre? Qué maldito, ¿no? Puros torcidos, puro narcocartel de los soles. Ojalá capturen a la porquería peor de todas, que es Diosdado Cabello. Miren Florida Blanca esta volqueta, ¿qué tal, no? Todos los días sale de esa obra que están construyendo en la calle 29-687 del barrio Lagos 3. Es una chimenea que todos los días siguen contaminando. Mire esa buseta. Es que no estoy diciendo, mire el humo, qué cantidad lo que bota cuando medio acelera. Todos los días, y los vecinos están mamados de que siempre esa volqueta les está echando humo. Ah, pero quieren imponernos ciclorrutas y días sin carro y días sin moto. ¿Qué tal? Mucha belleza de alcalde, ¿no? ¿Se nos acabó el tiempo? Carajo, ¿pero qué pasó ahí? Vamos a saludar, alcanzamos a saludar, deme un chancecito. Voy a saludar a los televidentes que a esta hora están conectados en Impacto en Vivo
y que no le hemos saludado. A David Alfonso Arteaga, bien, y a doña Rosalba, vamos para el encuentro de Pereira con los Renegados del 16 al 18 de agosto. Leo Rondón Chacón, José Gamboa, Socorro Prada, Humberto Cuevas, a mi sargent. Uy, mi sargent, tengo que ir por el horno. Resulta que el horno hay que pintarlo, pero yo no quiero pintarlo. Es un horno de microondas que me regalaron y está muy bueno y es excelente. Lo único es que con el sudor del horno y con la sal que tal vez botan a los alimentos cuando se están calentando, pues se me oxidó un poquito. Yo quiero, en vez de pintarlo, quiero que mi sargent usted le diga a su vecino de al lado que hace las cocinas integrales, que le diseñes, que tiene un doblador y todo, que hace las cosas buenas, trabajo perfecto, que le hagan la parte de afuera del horno y la parte de adentro en material, ¿cómo se llama? En acero inoxidable. Mi sargent, ayúdeme con eso. Juan Diego Rojas estuvo en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Quique Aldelgado Galvis desde el cielo, Julián Pacheco en el control de técnico y todos los amigos con la dirección de José Velázquez Pereira. Les decimos feliz noche, compartan, saludo Motero, vayan a la iglesia, oren por mí. Dos al pecho, uno arriba, yo voy a orar por ustedes. ¿Sabes?